el gobierno anuncia el mayor gasto social de la historia en 2021, con un aumento del 10,3% hasta 239.765 millones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destaca que es la mayor inversión social pública de nuestra historia. Junto al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha avanzado parte del proyecto que aprueba este martes el Consejo de Ministros. El gobierno sube el impuesto de sociedades, de patrimonio para las grandes fortunas y el IRPF a las rentas más altas. El vicepresidente segundo ha explicado que el fin es garantizar que los que más tienen, aporten más. Sube el IRPF en 3 puntos para las rentas del capital de más de 200.000 euros y en 2 puntos para las del trabajo de más de 300.000 euros. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, presidente. Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. La senda de recuperación de derechos laborales y sociales, del refuerzo de los servicios públicos, de la transición ecológica y de las transformaciones económicas que son necesarias desde hace mucho tiempo, pero que se han vuelto absolutamente inaplazables a raíz de la pandemia que nos está tocando vivir. Hoy llevamos al Consejo de Ministros una propuesta de presupuestos generales del Estado que va a suponer un refuerzo histórico de la sanidad pública y de la investigación y desarrollo en España, que pone 6.000 millones de euros al servicio de la transición ecológica y el impulso a las energías renovables, y que contiene multitud de elementos que están llamados a hacer progresar social y económicamente a España. Quisiera destacar 5 de esos elementos que, a mi juicio, definen el espíritu de esta propuesta de presupuestos del Gobierno de coalición. En primer lugar, el refuerzo a la atención a la dependencia. Vamos a incrementar en un 46% la aportación del Estado al sistema de dependencia. Hablamos de más de 600 millones de euros en estos presupuestos que van a servir para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia, revirtiendo los recortes que se perpetraron a partir de 2012. Y vamos a emplear más de 700 millones de euros de los fondos europeos en llevar a cabo inversiones llamadas a mejorar la atención a las personas mayores, transitando desde el actual modelo basado en residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos que apueste por la atención domiciliaria. En segundo lugar, el refuerzo del sistema de cuidados y el impulso a la conciliación. Vamos a invertir 200 millones de euros este año para impulsar la educación de 0 a 3 años, 300 millones para igualar los permisos de maternidad y de paternidad en 16 semanas para cada progenitor y hacerlos además intransferibles y remunerados al 100%. Y vamos a emplear también 200 millones para apoyar la conciliación de las familias con niños y niñas menores de 14 años a través de la contratación pública de cuidadores profesionales como primer paso para construir un sistema de cuidados que asuma la corresponsabilidad de las administraciones públicas en este ámbito y que además sea una fuente para la creación de empleo. En tercer lugar, el refuerzo de la protección social. Fortalecemos las políticas activas de empleo con 2.000 millones de euros adicionales. Vamos a destinar más de 200 millones para reforzar y modernizar los servicios sociales públicos, la actualización de las pensiones al IPC y la subida de las pensiones no contributivas al doble del IPC. Y el incremento de un 5% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para que todo el mundo lo entienda. Las prestaciones por desempleo y la mayoría de las ayudas sociales que existen en España están vinculadas a este índice que llevaba 10 años prácticamente sin actualizarse. Este incremento, por ejemplo, va a mejorar las prestaciones que reciben muchos parados de larga duración, la renta activa de inserción, la renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas. En cuarto lugar, el refuerzo de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Más de 250 millones de euros para aumentar las becas universitarias, para que ningún estudiante tenga que dejar de serlo por no poder pagar. Y en quinto lugar, las medidas de justicia fiscal que tienen que garantizar que los que más tienen aporten más y que suponen un primer paso muy importante hacia una reforma profunda de nuestro sistema fiscal que corrija la desventaja de más de 7 puntos en justicia fiscal que arrastramos con respecto a Europa. En este sentido, subimos el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales. Subimos 1 punto el impuesto de patrimonio
para patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos 2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Establecemos una tributación mínima del 15% para las OCIMIS y reducimos las desgravaciones a los planes de pensiones privados. Por último, quisiera destacar 2 acuerdos que hemos logrado en el marco de esta negociación presupuestaria y que creo que son enormemente importantes: la regulación de los precios del alquiler y la ampliación del ingreso mínimo vital. Este Gobierno no lo hace todo bien. Y en lo que toca al ingreso mínimo vital, es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Muchas personas vulnerables han quedado fuera de la cobertura de este nuevo derecho social y, además, se ha generado un cuello de botella en la Administración que está provocando que esta prestación no llegue a todo lo ágilmente que sería necesario que llegara a quien la necesita. Por eso, vamos a introducir algunas modificaciones en el ingreso mínimo vital en la línea de ampliar su cobertura y agilizar la prestación en concreto. Hacemos permanente, y no solo hasta 2021, como estaba establecido hasta ahora, la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y no de todo el año anterior, para proteger así a quienes sufran una pérdida repentina de ingresos. Reducimos de 3 a 2 años de vida independiente que deben demostrar las personas menores de 30 años para acceder al ingreso mínimo vital, para incluir así a más jóvenes en este nuevo derecho. Permitimos que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos necesarios para acceder al ingreso mínimo vital, para incluir, por ejemplo, a muchas personas sin hogar que tienen muchas dificultades para empadronarse. Y permitimos que haya más de 2 titulares del ingreso mínimo vital en un mismo domicilio, entre otras mejoras. En lo que toca a la regulación de alquileres, la política consiste fundamentalmente en elegir qué intereses se defienden. Y este Gobierno, tal y como nos habíamos comprometido en el programa que acordamos el Partido Socialista y Unidas Podemos, va a tomar partido en favor de quienes viven de su salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda. Al igual que sucedió con el ingreso mínimo vital, la situación de emergencia social que vivimos nos obliga a acelerar el objetivo que nos habíamos marcado en el programa de Gobierno de intervenir el mercado de la vivienda para regular los precios del alquiler. Por ello, nos comprometemos a llevar al Congreso de los Diputados, antes de 4 meses, una ley que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los contratos ya existentes. Se trata de una ley que va a contribuir a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución española, que va a servir para convalidar los avances en esta dirección que ya se han producido en algunas comunidades autónomas, que va a contar con las aportaciones de los sindicatos de inquilinos que cada vez representan a más ciudadanos y que va a suponer que España tenga la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa. Ahora toca remangarse y negociar con los grupos políticos para obtener una mayoría favorable a estos nuevos presupuestos. Habrá que trabajar muchísimo, pero creo que frente a las viejas recetas que hoy dejamos atrás, en España existe una mayoría parlamentaria plural que está llamada a transformar nuestra patria en un sentido progresista y que va a volver a expresarse para hacer realidad el compromiso histórico que representan estos presupuestos. Muchísimas gracias. A continuación intervendrá el presidente de Gobierno. Buenos días. Muchísimas gracias, vicepresidente del Gobierno. Comparezco para presentar el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021, tal y como ha hecho también el vicepresidente del Gobierno segundo, y que vamos a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Estos son, como se ha dicho antes, unos presupuestos progresistas y son unos presupuestos de país. Son, evidentemente, absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Estos presupuestos tienen 3 objetivos principales a mi juicio. El primero de ellos es reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, modernizar nuestro modelo productivo. Tenemos que garantizar una recuperación económica, un crecimiento económico sobre bases más sólidas en un mundo pospandemia, con más productividad, gracias a una mejor educación, a una mayor inversión en ciencia, a una mejor formación a lo largo de la vida de nuestro ámbito laboral y una apuesta decidida por la innovación, la transición ecológica y la transformación digital. Y, por último,
Creo que también uno de los objetivos fundamentales de la política económica tiene que ser fortalecer nuestro patrimonio común, nuestro estado del bienestar, con un sistema nacional de salud que tiene que ser mucho más robusto, unas pensiones que deben garantizar la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores y el ingreso mínimo vital. Para lograrlo necesitamos unas nuevas cuentas públicas. No sirven las cuentas del año 2018, ya no solamente porque fueron elaboradas por un gobierno conservador, sino porque tampoco contemplaban este escenario de pandemia que desgraciadamente está asolando al mundo, en particular a Europa y en concreto a nuestro país. Estamos luchando, como saben ustedes, en el frente sanitario, combatiendo la segunda ola que asola Europa y España, pero a la vez debemos sentar las bases de la recuperación económica y social. Y para lograrlo, estos nuevos presupuestos, a mi juicio, son la pieza clave. Resumiré su enfoque en muy pocas palabras. Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes, o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Reflejan la voluntad del Gobierno de salir hacia adelante con energía y por eso recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social, de nuestra historia. Lo quiero decir en cifras. 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros provenientes de los fondos de recuperación europeos alcanzados como acuerdo el pasado mes de julio, que van a ser canalizados eficientemente gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos presentado ante la opinión pública y que también hemos presentado ante las instituciones europeas. La pandemia nos ha golpeado, como nunca antes lo había hecho una crisis a lo largo de estos últimos 100 años, y la respuesta de estos presupuestos creo que van a estar a la altura de este impacto. Estos nuevos presupuestos dibujan un antes y un después en nuestro modelo económico, a la altura de la crisis que nos golpea, y orientan, y a mi juicio esto es lo más importante, el gran cambio en torno a las cuatro grandes transformaciones que nuestro país necesita y que he repetido en reiteradas ocasiones. Primero, la transición ecológica, para la cual no hay vacuna. Nuestro país, dicen los científicos, va a ser uno de los países más dañados, más vulnerables a los efectos del cambio climático, con lo cual tenemos, no solamente por una cuestión de justicia, de solidaridad intergeneracional, sino también de eficiencia económica, que abordar con todas las garantías y con máxima contundencia esta transición ecológica. La digitalización de la economía, que tiene que ser inclusiva, no para expulsar a trabajadores, a estudiantes, sino para incorporarlos precisamente a esa transformación digital, y la cohesión social y territorial, además de la igualdad de género. Sabemos que, por desgracia, las mujeres vuelven a ser las principales damnificadas de una crisis económica y social, como es la derivada como consecuencia de la pandemia del COVID. En resumen, salir con ímpetu hacia adelante y salir además juntos, sin dejar a nadie atrás, reduciendo las diferencias sociales, garantizando la cohesión social y luchando por una mayor igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad de género efectiva y real. Como saben, todo gran cambio requiere talento y una gran fuerza de voluntad, pero también exige de recursos. Permítame ofrecerles algunos ejemplos que nos ayudan a dimensionar la magnitud de lo que hoy presentamos a los españoles y vamos a aprobar en muy pocos minutos en el Consejo de Ministros. Algunas de las reflexiones y anuncios los ha hecho el vicepresidente segundo, pero me parece importante subrayarlos de nuevo, porque son de una enorme trascendencia desde el punto de vista social, pero también de horizonte de futuro. Habrá una inversión en nuestro sistema educativo público y nuestra formación profesional sin precedentes. Hablamos de un 70,2% más. Un 70,2% más, que se va a traducir en la mayor partida de becas de la historia, con un incremento de 514 millones de euros y un plan de modernización de la formación profesional con una dotación a cuatro años de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros en cuatro años para la formación profesional de nuestros jóvenes. Junto a ello, la I+D+I civil. La inversión, el desarrollo, la innovación, fundamental si queremos dar ese salto de productividad que nos permita no solamente crecer, sino también crear empleo de calidad y, además, mejorar la renta per cápita de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, va a recibir una inyección extraordinaria de 5.106 millones de euros más, lo que supone un aumento del 80,1%. Por tanto, estamos aumentando en un 70% la educación y en un 80% la I+D+I, la inversión, el desarrollo y la innovación. Junto a ello,
El Ministerio de Ciencia e Innovación tendrá una dotación presupuestaria casi un 60% más, en concreto 3.232 millones de euros. Y junto a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica, como hemos dicho antes, fundamental en ese reto que tenemos compartido de solidaridad intergeneracional, de adaptarnos al cambio climático y mitigar los efectos de gases de efecto invernadero, el Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico, es decir, la cohesión territorial, contará con 11.935 millones de euros para ejecutar políticas verdes, que nos van a ayudar a cumplir con los objetivos de descarbonización, al tiempo que modernizamos nuestra forma de consumo y también nuestro tejido industrial en la línea marcada por la Agenda 2030. El Plan España Digital 2025 contempla además reformas estructurales que van a movilizar entre este año 2020 y 2022 una inversión pública y privada del entorno de 70.000 millones de euros. Las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8%, con 6.161 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Y las partidas destinadas a la industria, a la energía, se van a incrementar en casi 5.700 millones de euros. Y las ayudas a sectores que, desgraciadamente, se están viendo muy damnificados como consecuencia de los cierres que estamos viendo en todo el país, es decir, las ayudas al comercio, al turismo, a las pequeñas y medianas empresas, van a registrar un aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más para 2021. Y las partidas totales en vivienda se van a incrementar en un 367,9% más, es decir, 1.772 millones de euros. Hay un sector muy importante que ha sido vital en los momentos más duros del confinamiento total que vimos en los meses de marzo y de abril, que es el sector de la agroindustria. Pues bien, las partidas para la agricultura, para la pesca, para la alimentación, se van a incrementar en casi 790 millones de euros. Y hay un sector en particular muy importante para este Gobierno, que sabemos perfectamente que están luchando no solamente por su supervivencia, sino también luchando ante estos efectos tan dramáticos de la pandemia y de la necesidad de recortar los aforos en muchos de estos espacios, que es el sector de la cultura. Vamos a aumentar los presupuestos en un 25,6%. Saben ustedes, además, que el sector de la cultura es, junto con la industria del deporte, una política palanca de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que hemos presentado ante las instituciones europeas. Y un tema muy importante, que es el esfuerzo de solidaridad, no solamente en nuestro país, sino también en países terceros que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social de manera mucho más dramática de lo que estamos sufriendo en nuestro país, aumentando, en este caso, la cooperación al desarrollo en un 20%. El IPREM, que ha dicho antes el vicepresidente segundo, se incrementa en un 5%. Es la primera subida, como bien se recordaba, desde el año 2016 y va a suponer un beneficio para las rentas más bajas. Supone el mayor incremento desde la creación del IPREM en el año 2004. Subiremos el sueldo a los empleados públicos conforme al IPC, subiremos también las pensiones conforme al IPC y subiremos también las pensiones no contributivas el doble del IPC. Por tanto, serán 9,76 millones de pensionistas verán incrementado su pensión en un 0,9%, en línea con la previsión del IPC real. Esto va a permitir que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo en un momento tan delicado como el actual. Y, como decía antes, las pensiones no contributivas, además, crecerán el doble que la inflación, hasta el 1,8%, demostrando una vez más que este Gobierno es especialmente sensible con las personas con menores recursos. Vamos a destinar 3.064 millones de euros más a la sanidad, es decir, un 151,4% más. Creo que uno de los grandes desafíos, de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta emergencia sanitaria, económica y social, es el robustecimiento de políticas tan importantes como es la sanidad pública y la defensa de la salud pública del conjunto de los ciudadanos. De esas partidas se van a destinar en torno a 2.440 millones de euros del fondo REACT European Union a la compra de vacunas y a reforzar la atención primaria, que es, sin duda alguna, ahora mismo la primera línea de batalla frente al COVID-19. Y para no dejar a nadie atrás, destinaremos, como bien ha comentado antes el vicepresidente segundo, 3.017 millones de euros al ingreso mínimo vital. En fin, los presupuestos generales, si demuestran algo,
es que es el Gobierno el que tiene un mayor compromiso con una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Saben ustedes que este Gobierno desde el principio ha puesto el foco sobre todo en una de las mayores desigualdades, en una de las mayores batallas que tenemos que librar como sociedad, y es la lucha contra la pobreza infantil, proteger a las familias más vulnerables. Y para ello, además del ingreso mínimo vital, que es sin duda alguna la principal palanca para luchar contra la pobreza infantil, vamos a incrementar en 60 millones de euros las partidas específicas destinadas a la lucha directa contra la pobreza infantil, es decir, un aumento del 59%. En definitiva, estos son algunos ejemplos, creo que contundentes, del firme compromiso que el Gobierno de España tiene con el presente y con el futuro de los españoles. Tras el Consejo de Ministros y la portavoz del Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les profundizará en todo el detalle muchísimos de los aspectos que hemos subrayado tanto el vicepresidente segundo como yo en esta comparecencia. Pero me gustaría concluir con una síntesis, con un resumen de la explicación que hemos hecho los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición de este país. Estos son unos presupuestos inaplazables. Son unos presupuestos indispensables para la modernización y la recuperación de nuestra economía. Son unos presupuestos progresistas y son los presupuestos, a nuestro juicio, que nuestro país necesita. Muchísimas gracias.